¿Dónde está? Trabajar con Jordi puede ser una lata, pero no hay otra opción. En otra situación, quizá estaría persiguiéndolo. O viceversa. Pero cuando dice que tenemos un problema, sé que se queda muy corto. El superviviente no puede identificarme. O todo se va a ir fuera de control. Hola. Ah, joder. Jordi, ¿quiénes son? Unos que viven aquí. ¿Qué ha pasado? A ver. La seguridad en estos edificios es muy estricta, así que esta gente se siente muy a salvo viviendo aquí. Estas personas solo tenían un cierre de cadena en la puerta. Supongo que para ver al repartidor de pizzas antes de abrir. Bueno, vale, sí. Con respecto al problema. Por eso me traje la cizalla. Él me abre la puerta un poco. Hay una cadena, así que cuelo la cizalla y clac. ¿Sabes qué? No era el repartidor. Jordi, el problema. Hay que resolverlo. Ya estamos en ello. Estamos en plena solución, Pierce. No aprecias lo que hago por ti. No te das cuenta de todo lo que me molesto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues hazme un favor, sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo nos queda? No el suficiente. Oh, ¿te acuerdas del fiambre del estadio? Pues está vivo. La poli lo tiene ahora encerrado en Chicago y, oh, van a llevarlo a un interrogatorio y te va a identificar. ¿Cómo es posible? Mejor no preguntes. Mira qué vistas. ¿Ves? Esta mañana ha habido una llamada. Alguien paga un dineral por pillar a este payaso y hacerle hablar. Y uno de estos tipos es el que está encargado. Pues me parece que vamos a tener que charlar un poco. Sí, pero esta vez no hagas lo del arma descargada. El pobre Maurice se meó encima con tu último numerito. No juzgues mis métodos. ¿Sabes usar ese cacharro? Tú limítate a bajar. Yo te cubro. Y esta vez no mates al jefe. Lo vas a necesitar. ¿Eso crees? Vamos a ser rápidos, ¿vale? Mis anfitriones del balcón refunfuñan y eso me da migraña.